E, bueno, gaur egun etek e, daukaten erronka nagusienetako bat, e, no? Bera, beraien jarraitasuna ziurtatzeko, ondoren gotza ondo planifikatzea da. Gaur, hemen lau enpresa izango ditugu, ba, eredu ezberdinekin, kontatuko dizkegutenak, eta belaudainen arteko e, prozesuei ekingo diotenak. E, como decía, vamos a tener cuatro empresas que nos, con modelos societarios eh, diferentes, que nos los van a explicar y que eh, bueno, pues hoy en día, después de eh, alguna, eh, muchos años, eh, sigue siendo eh, una empresa referente, todas las, todas las son eh, y, ya, y siguen siendo competitivas. Eh, sin más dilaciones, vamos a ir directamente a, a la presentación de las, de las empresas. Está con nosotros eh, Borja Garate, del grupo... Un Z. Borja es eh, socio ejecutivo de, del grupo y director general actualmente de lo que es eh, una de las empresas de, del grupo como es Sariki. Uh -huh. Si nos presentas brevemente la, el grupo y la sí. empresa. Bueno, alguno, alguno de hoy. Gracias primero, John, por la, por la oportunidad de estar aquí con vosotros y bueno contar nuestra historia, ¿no? que finalmente es, lo que, es de lo que va esta, esta mesa. Eh efectivamente, el grupo Unzeta aglutina tres empresas, está ferretería Unzeta que es la más longeva y que este año ha hecho 150 años, está Sariki Metrología, que es la empresa que que yo lidero y luego tenemos un laboratorio Sarika Calibración, ¿vale? Total 150 años y nosotros somos quinta generación. Mhm. Uh -huh. Vale, eh hoy va impresento kontatuko egun beste eredu empresa bat, beste eh partaietza sustatzen duena, Iñaki, Iñaki Solabarrieta, Iñaki Solabarrieta grindeleko zuzendaren nagusia da, eh, enpresaren akzio duna baita ere, eh, enpresan, eta momentuenan honetan baita ere asleko eh, presidente ordea bazea, asle asociación de sociedades laborales de, de Euskadi. Eh, labur, labur, eh, grindel... Eh. Bueno, eskarrik asko, egunon, eh, elean dikitaldi, eskarrik eh, asko gombidatzea garrin. Bueno, esan bezala Grindel e, Sociedad Anonima laboralada, da, elgoi barrekoa gara, iruro gaita bat lagungara, gara, bero iru inguru sozioak, kapital osoa e, langileen eskutan dago, eguneko iruro bat esportatzen dugu, gutxi gora bera, eta, bueno, beste hau eta Espainian. Eta, ondo. Biroitamos turteko historia dauka. Ero sartuko gara. Ero sartuko gea. enpresa. Eh, eh tenemos aquí a Nora Ratibel, que es eh CEO de la empresa eh, y parte de la propiedad también. Mhm. Uh -huh. Egunon eh, den hori Eh, y gracias por estar aquí por la invitación. Eh, sí, yo represento a una empresa familiar de muebles eh, que se llama Ondarreta. Mi aitona era evanista en la playa de Ondarreta y de ahí el nombre. Hoy tenemos nuestra fábrica en Oyarzun. Eh, somos una empresa pequeña, 45 personas. Exportamos en 50 países y somos un equipo de 44 o 45 personas. Es que con Y por último tenemos a José Ángel Muro, eh, representando a la empresa Ezarri, eh, que actualmente eres el pre eres presidente en el Consejo de Administración de la, de la empresa y eres parte de la, de la propiedad. Sí, es que ricas a la Diputación. Muchas gracias a los asistentes por, por participar en esta charla e intentaremos compartir experiencias que, que puedan valer para, para, para algunos de vosotros o para, para todos los posibles. A ver, yo vengo de Zarri. Zarri es una empresa que está en Lazcao. Eh, se fundó en 1979. Eh, en estos, el año pasado facturamos alrededor de 17 millones. Tenemos 10.000 metros construidos de fábrica y capacidad de ampliar hasta 13.000, eh, 3.000 más. Eh, fabricamos mosaicos de vidrio a partir de vidrio reciclado que se utiliza principalmente en el revestimiento de piscinas, baños, saunas, zonas en contacto con agua. ¿Eh? Y bueno, solemos destacar que el 96% del producto final es el vidrio reciclado. ¿Eh? O sea, es bastante sostenible. Aunque para eso creo que está la otra mesa. Pero bueno. Eh, estamos 74 personas. Eh, y exportamos el 75%. El año pasado hicimos operaciones en 92 países diferentes, con lo cual está muy disimilado. Es que ricasco, José Ángel. Eh, bueno, como decía, la mesa eh, versa en torno a lo que es el reloj generacional en la, en la propiedad eh, que, da, va, puede, que, puede, que va a dar continuidad a, al negocio. Eh, lo que sí os voy a pedir es que nos expliquéis, eh, como en vuestro caso, por ejemplo, habéis llegado a los 150 años, eh, cuál, cuál ha sido esa evolución desde la Constitución eh, y, y cuáles creéis que son los hitos más importantes eh, a lo largo de, de tantos años. Pues empezamos por ti mismo, Borja. Sí. Eh, bueno, a ver, vamos a ver, eh, yo antes no he dicho un poco por cifrar tamaño, ¿no? Eh, nosotros el año pasado cerramos en 35 millones de, de facturación, aproximadamente 170, 170 empleados, y metimos un 2% en de, aproximadamente y exportamos un 10, ¿no?, de los, de los números generales. Y yo diría que, que la evolución o, o las claves eh, versan sobre dos pilares, ¿no?, principalmente, ¿no? Una es eh, la pasión por el negocio, ¿verdad? Eh, que al final entre generaciones se tiene que transmitir, creo que es muy propio esto de, de las empresas familiares, no ese arraigo, esa, esa pasión, ese legado ¿no? que queremos dejar a la siguiente generación y luego otras por pues, pues las necesidades del mercado ¿no? que puede ser aquí muy emocional, pero si lo que tienes no es competitivo y no vendes, pues, pues, pues pocos, pocos años va a ser para adelante. ¿no? Eh, por lo tanto yo creo que ahí están las dos claves. ¿no? primero el querer continuar en el negocio, eh, ahora mismo nosotros en el Acionariado eh, estamos eh, en el Consejo de Administración, ocho personas, cuatro de quinta generación, cuatro de cuarta generación y, y desde luego con ganas de, de seguir. ¿no? Eso, es, eso es lo primero. Y luego los, desde, el punto de vista, desde el segundo punto de vista, pues esas son las necesidades del mercado. ¿no? A veces pues, se nos llena a muchos la boca decirlo, pero hay que hacerlo ¿no? y hay que materializarlo. ¿no? Entonces nosotros desde la, desde la constitución de Ferretería UNZ hace 150 años, bueno, primero he de decir que hay artículos de ese primer catálogo que todavía hoy existen, ¿no? Y, y hay, que model hay, que, hay que innovar aquí en el modelo de negocio, hacer un modelo de negocio mucho más digital, ¿no? Y más igual enfocado en proceso para seguir siendo competitivo, ¿no? Pero segundo, ¿no? pues nosotros a nivel de grupo pues hemos crecido en torno a la calidad. ¿no? Entonces de ahí de un suministro industrial que es un Z con un catálogo que seguro que muchos conoceréis, ¿no? de casi unas 46.000 referencias, no, parece una enciclopedia, pues hemos ido evolucionando hacia el ámbito de calidad y de ahí que, que bueno, pues creamos eh, Sariki el año que viene hace 40 años y un laboratorio de calibración propiamente también, todo muy nicho. Eh, hace 25, ¿no? que también estamos de, de celebración en esta tercera compañía. ¿no? Y, y bueno, yo por, por claves ¿no? Por claves de, de nuestro negocio eh, también metería el, el número de accionistas. ¿no? Porque bueno, yo riño mucho con esto de que el primero la crea, la segunda la disfruta, la tercera la... la bueno, pues no, sé, no sé qué hace la tercera en muchos casos. <laughs> pero al fin y al cabo aquí hay, aquí hay mucha... Aquí hay mucha Mucha academia detrás, ¿no? O sea, hay mucha cátedra que estudia que estudia la empresa familiar, hay, hay mucho estudio, hay mucho informe por ahí y yo no puedo contar solo nuestro ejemplo. ¿no? Pero sí que creo que tenemos algo singular y es que nosotros, por suerte o por desgracia en este caso, Hemos sido pocos socios siempre. ¿no? Y lo que creo que pasa en las empresas familiares es pues esa famosa poda ¿no? que muchas veces se, se habla. Y, y, y bueno, pues, el que crea normalmente es uno, ese tiene hijos y estos a su vez tienen más hijos. ¿no? Por ahí, por lo tanto, el árbol pues empieza, se empieza a ensanchar. ¿no? Nosotros hemos sido, hasta, hasta en cuarta generación había cinco socios. ¿no? Entonces eso significa que tampoco ha habido no se ha ensanchado tanto ¿no? el, el negocio y creo que eso ha favorecido eh, un poco la, la continuidad. ¿no? Vale, es que ricasco. Eh, eh, gauzacho Bat, eh, lene, eh, esa no es duda nada, o sea, aunque era valdaucasue, nadie su, que ita, vetire, a Como decía, podéis hacer eh, preguntas que, que os surjan a través de la app. Eh, para eso os la tenéis que os la tenéis que bajar y, y bueno eh, introducir el password eh, que os habrá llegado a, en, a vuestros mails. Eh, continuamos eh, contigo mismo, Iñaki. Eh, bueno, CONTATO que usted Grindel ser no laco evoluciona y duen? Usted sue barro y turte de oscazula. Barro y turte. Bueno, para que lo entendamos mejor hay que poner un poco todo en perspectiva, ¿vale? Eh, antes no he dicho, pero bueno, nosotros somos fabricantes de engranajes y ejes de precisión, que son elementos de transmisión. Engranajes Grindel nace en el 69 en Eibar, con el nombre Zetasa SA. ¿Mm? A, a, de dos años pasamos a, bueno, pasaron, ¿eh? al Eibar, y desde el 71 hasta el 85 pues, sigue siendo SA. En el 85 se bueno, cambia de forma jurídica a sociedad cooperativa, ¿Eh? Entonces ya podemos hacernos una idea de, de, de los tiempos que, que eran. Del, desde el 85 hasta el 90 se mantiene como cooperativa y en el 90 pues capital extranjero mexicano adquiere la empresa. Por lo tanto, los socios, trabajadores siguen en la empresa, pero siendo el capital extranjero. En el 93, bueno, en aquel entonces hubo una crisis bastante potente en la máquina herramienta, eh, Grindel se dedicaba 100% a la máquina herramienta. ¿Vale? Entonces, en el 93, de nuevo, pues, ahí hay, hay otro cambio de forma jurídica que pasa a ser de SA, capital extranjero, a laboral y capital 100% de local ¿vale? del Goibar. Por lo tanto, desde el 93 hasta, hasta hoy en día, eh, Grindel es eh, una laboral. ¿vale? ¿Qué ha pasado durante todos esos años? Pues las generaciones que fueron entrando en, el, en los años 90 poco a poco fueron pues, jubilándose. Pero retenían, eh, digamos, sus participaciones. No estaba regulado cómo se hacían las entradas y salidas de, de capital y, como sabemos todos, pues en momentos malos es muy difícil que alguien adquiera acciones de una empresa que no va muy bien. Sin embargo, en los momentos buenos, pues todos quieren hacerse con esas acciones, ¿vale? Eh, antes del 2017 resulta que Grendel llega a una situación bastante compleja dado que las jubilaciones han sido mucho mayores a las entradas de nuevos socios en el capital. Por lo tanto llega a un periodo que el capital que estaba fuera era en torno a un 50% y bueno es muy difícil que aquel jubilado que retiene sus acciones pues tenga digamos la misma manera de pensar que el trabajador que está trabajando y que está o tiene la obligación de mirar un poco más a largo plazo. ¿vale? Eh, pues aquel entonces había que hacer algo. ¿eh? Y bueno, Grindel acudió a Asle, que hoy es el día que todavía seguimos muy agradecidos a Asle. Y pues bueno, pues mediante Asle y mediante aportaciones del, del gobierno vasco, mediante Lampar, pues ahí eh, bastantes trabajadores se hicieron con las acciones que había fuera y el Lampar adquirió eh, incluso hasta un 20%. Y desde el 2017 ya empezamos a trabajar con un contrato de sociedades. ¿vale? ¿Qué es el contrato de sociedades? El contrato de sociedades es un, digamos, un pacto entre los socios que define más o menos pues, qué cosas se deben cumplirse eh, para, para hacer, llevar a cabo esas transacciones. ¿vale? Eh, según ha ido evolucionando lo que es el contrato de sociedades, pues, hemos visto pues, que tenía carencias eh, esa primera versión. Eh, y bueno pues siempre pues eh, hemos ido digamos eh, optimizando este contrato de sociedades tanto con el consejo de administración como por parte de Asle y siempre pues viendo dónde fallaba ese contrato de sociedades hemos ido haciendo incorporaciones pequeñas eh, pero pero muy importantes eh, de cara pues a, esa, a ese perfeccionamiento de ese contrato de sociedades entonces nosotros eh, siempre pivotamos con ese contrato de sociedades, el cual hoy es el día pues, que eh, nos hace digamos, llevar una gestión de la entrada y salida de socios pues, de una forma natural, de una forma gradual. Todos los años existe un, un calendario, el cual nos obliga pues, a dar ciertos pasos para que en ese año pues, se lleve a cabo valoraciones, etcétera, pues de aquellos perfiles, aquellas personas que, digamos, son adecuadas para entrar eh, en el accionariado. ¿eh? Se define lo que sería el precio y, bueno, ya entraremos eh, más en detalles. Si ¿Quieres? Vaya, es que arrugas aquí. Eh, volvemos a empresa familiar. Nora, eh, tenéis casi 50 años de vida. Uh -huh. Cuéntanos un poco. Bueno, la empresa familiar, eh, como decíais antes, hay una, una parte y un contenido fundamental que, que comparto 100%, que es el tema de la pasión. Eh, yo desde que nací, eh, pues naces en un entorno en el que disociar un poco la vida laboral de la vida familiar o personal es complicado. Con todo lo bueno y lo malo que eso tiene a veces. Entonces, eh, mis padres, eh, mi madre sobre todo, lideraba Onda Reta cuando yo era pequeña, eh, fabricando sillas y mesas para el mundo de la cocina, eh, sobre todo en España. Algo que, bueno, como os decía, yo, pues yo, mis hermanas y yo vivimos como muy, muy de cerca. Eh, después, pues bueno, me estudiamos, eh, vi, yo vivía en el extranjero y en 2008 mi padre me llamó y me dijo que, bueno, que si quería algo, pues que igual era un buen momento para, para volver a casa. Como sabéis, eh, 2008 pues era un año horrible, eh, sobre todo en un mercado que estaba completamente ligado con la construcción, eh, que era nuestro caso, pues de repente eh, el mundo se paró y yo me encontré con un negocio y con una empresa en el que claramente era o, o, sea, o, o hacemos algo diferente o, o nos morimos y era un renovarse o morir y de ahí que bueno pues desde que empezamos eh, mi hermana eh, y yo pues todos estos años lo que hemos intentado hacer es sobre todo aportar un componente muy de innovación y de diseño dentro de un producto que es el mueble y utilizar una máxima que es que tengo la suerte de hacer sillas las sillas son un producto que en todo el planeta eh, nos sirven y las tenemos y las utilizamos para millones de cosas. Un diseñador hace muchos años me dijo: tienes la suerte de hacer sillas, eh, explótalo y utilízalo. Y entonces la clave de eso fue que bueno, pues que salimos de un nicho muy pequeño que era ese mundo de la cocina donde mis padres estaban y nosotros, a, nosotras, lo que hemos intentado hacer estos años ha sido bueno, convertirnos en un proveedor global de mobiliario. Y tan pronto podemos hacer unas oficinas de Google o hacer una de cualquiera de vuestras casas, que, que seguramente alguna de nuestras sillas estarán por allí. Y esa ha sido la clave, en realidad. Osondo. Eh, y por último, José Ángel, eh. otro modelo también, el de Zari, si nos cuentas. Eh, a ver, nosotros... Eh... Como he comentado, empezamos en el 79. Bueno, se creó o la, la crearon en el 79 tres hermanos eh, de una anterior quebrada empresa. La reflotaron, la pusieron en marcha. Era una empresa pues, más, más pequeña en su inicio en el 79. Y en el 94 se produce ya el primer proceso un poco de, de cambio. Eh, se da una de esos tres hermanos. uno trabajaba solo uno trabajaba en la empresa y era el gerente, ¿eh? Y bueno, se dieron unas circunstancias, pues el operado del corazón, 65 años, eh falleció una chica que llevaba la administración, o sea, fue un boom y vendo o vendemos y y se acabó. Estábamos 32 trabajadores en aquel momento, eh yo llevaba la exportación de la empresa Y bueno, pues después de varias negociaciones, dimes, diretes, si todos y si no todos, si tú, si este, si yo no, si este entra, yo no entro, y pues muchos líos, al final eh, seis personas eh, pues nos metimos en, en la empresa. Hicimos un acuerdo en el cual ellos, bueno, pues, pues aplazaban el cobro, nosotros éramos trabajadores, yo tenía en ese momento 30 años. Eh, y mis socios, eh, bueno, yo estaba, como os he dicho, de exportación, el resto de socios eran de producción, eh. eran cinco personas que estaban en producción. Tres tenían mi edad, 30, 29 y 31, lo mismo, y luego había dos un poco mayores, 45 y 54. Vale, entonces, bueno, nos metemos, entramos, en 1995 nos acordaremos por todos los golpes que nos llevamos, eh, Aprendimos un montón porque entramos sin haberlo casi esperado, pero bueno, entramos, aprendimos y bueno, pues fuimos evolucionando, fuimos evolucionando y la fábrica estaba en Castelleta y ya veíamos, creíamos que había un futuro tal cual y ya en el 2000 eh, hicimos una compra en, en Lazcao de un terreno y construimos ahí la, la nueva nave, eh, la nueva fábrica. El rollo es que, claro, nosotros son líneas continuas de producción y eh, estuvimos cinco años en las dos plantas, lo cual era, era un complejo, pero bueno, pues había que hacerlo y estuvimos cinco años fabricando una cosa aquí, otra allí, las oficinas en Lazcao, un camión llevando mercancía, bueno, pues un tema de crecimiento con el problema del, del terreno de aquí, que ya sabemos cómo es. Eh, eso en el 2000, bueno, la empresa íbamos bien eh, y en el 2006 se planteaba que el socio de mayor año eh, pues se jubilaba. Y nosotros, bueno, no entendíamos esa empresa como familiar, éramos seis, Cada uno teníamos nuestra familia, más o menos hijos, y, y bueno, pues no lo entendíamos. Entonces, esa persona que se jubiló le compramos las acciones. Entonces, nos quedamos cinco socios. Seguimos, nos tocó el, el, 2000, el 2008, nosotros estábamos también bastante ligados al tema de construcción, pues todo lo que es tema de construcción de piscinas, eh, pues hoteles, temas de saunas y tal, pues bueno, pues se paró mucho, eh, afectó bastante, bueno, Conseguimos reconducir la situación y bueno, seguimos evolucionando, eh, acertamos en tocar las teclas en la estrategia. Eh, yo creo que, que es muy importante tener una estrategia bien definida y, y bueno, y si aciertas, darle, darle, darle y, y ser insistente. Y bueno, seguimos evolucionando. ¿Qué pasa? Que en el 2016 el otro socio mayor pues se tiene que jubilar. Y ahí pues ya nos planteamos también nosotros decir, bueno, ¿y esto qué va a ser? ¿Quién se va? ¿El más joven se queda solo y nos tiene que comprar a todos? ¿Cómo va? Tal? Entonces ahí ya nos planteamos un poco, vale, si no es una empresa familiar, ¿qué hacemos con esto? Que la empresa iba bien, todos estábamos bien, podía pasar que a alguien le pasaba algo, que tal, que a mí me da algo, que a mí no sé qué. Entonces, bueno, nos planteamos qué futuro tenía la empresa como, como dirección, ¿no? como propiedad. Y entonces, bueno, eh, la empresa había cogido ya un volumen y queríamos un poco eh, dejar la, el protagonismo o la eh, mayoría de la propiedad. Y buscamos, bueno, en quién nos apoyamos, eh, con quién nos asociamos, dónde vamos, qué hacemos. Entonces, bueno, pues nos apoyamos en quien nos asesoraba legalmente eh, y contablemente, bueno, pues eh, una empresa muy reconocida y le expresamos cuál era nuestra situación, con eh, una limitación muy clara. Eh, queremos que sea alguien de aquí, eso lo teníamos claro. En eh, nuestro sector, por intentar hacer una similitud... Eh, nuestro sector está todo en Castellón. Es todo el tema de la cerámica, las grandes pues, porcelanosa, pamesa, todas estas grandes empresas, todo el núcleo logístico y toda la tecnología y todo está en Castellón. Luego tema de piscinas hay también otro área importante en Barcelona y tal. Nosotros no queríamos que viniese alguien o que alguien eh, entrase de allí porque nos daba miedo qué que podía pasar con el negocio. ¿no? Entonces, bueno, sí pusimos una, una solicitud que tenía que ser alguien de aquí. Entonces, bueno, pues se movieron cosas, se contactaron a algunos eh, posibles interesados o, o, o gente que podía estar interesada y, bueno, y finalmente conseguimos, bueno, pues estructurar un nuevo accionariado en el cual, bueno, pues la gran mayoría... Está fuera en, una empresa, en empresas guipuzcoanas, en entidades guipuzcoanas. Nosotros seguimos manteniendo los cinco socios parte de la propiedad. Y bueno, y así eso lo hicimos en el 17. Y posterior a eso decíamos, bueno, pues ahora también que estamos bien, eh, cambio de propiedad, pero también el relevo generacional, también a nivel de directivo, porque nosotros éramos todos: éramos los trabajadores, directivos, comité de dirección, todo. Entonces, bueno, pues ya íbamos llegando a los 60 y, hostia, pues mejor también organizarlo con tiempo y hacerlo con, con pausa, sin prisa, e intentar bien hecho. Entonces, bueno, estamos en ese, en ese proceso de empezar ya a sustituir puestos directivos. Y, bueno, en mi caso, pues yo el, el 7 de junio ya dejé de las funciones ejecutivas. Ya hay otra persona que lleva desde marzo, súper válido, y seguro que una capacidad terrible y, y que lo va a hacer perfecto. Y yo ahora, bueno, pues me he retirado al, al Consejo de Administración. Soy el presidente, apoyo en lo que sea, pues voy a las ferias, tal, tal. Pero bueno, ya está el tema dejándose un poco más en manos de otra, otra dirección, pues bueno, ajena a la propiedad. ¿Eh? Uh -huh. eh, ¿Habéis hablado las empresas familiares de que hace falta mucha pasión? Eh, se ha hablado de un contrato de, de sociedades eh, se ha hablado de arraigo que lo has dicho bien claro pero una empresa familiar de eso está enraiz, enraizada aquí y una empresa de, de propietarios que corresponde a los trabajadores pues eh, no puede estar más que aquí eh, yo sí que os pediría es que ahora analicéis o nos digáis cuáles son las claves de, del éxito que habéis llegado hasta aquí pero que creéis que van a ser las necesarias eh, para dar continuidad a, al negocio en los próximos años. Eh, si quieres, eh, empiezas tú mismo, Iñaki, eh, y tú que hablabas del contrato de sociedades, pues si quieres nos puedes desarrollar un poquito más esto. Hombre, yo creo que lo más importante en este aspecto es la empresa tiene que ser interesante. La empresa tiene que ejercer una atracción hacia el socio, evidentemente, pero al nuevo socio, al joven, a aquella persona que entra con ganas de trabajar, tiene que sentirse, yo siempre digo, aquí hay que venir a trabajar a gusto. El que no viene a gusto a trabajar, antes o después acaba yéndose. Entonces, eh, y no estoy diciendo que tenemos que tener un spa o una sauna, ¿vale? Eh, yo me estoy refiriendo un poco más a respeto, a valorar gente, valorar a los trabajadores. Eh, que haya un compañerismo y haya, pues digamos, unas una ganas, o sea, que haya ganas de, de querer crecer, de querer hacer las cosas bien. Uh -huh. Os son Borja. Bueno, no sé, aquí lo que vaya a deparar el futuro, estos planes estratégicos a cuatro y cinco años ya cada vez son menos, ¿no? Eh, yo antes, antes decía. Antes decía que hemos tenido nosotros eh, pocos socios, ¿no? Y, y eso no sé si es una clave o no, pero sí que del pasado lo que hemos, o yo creo que hemos aprendido, es esa, esa gestión de roles, ¿no? Ese hacer y dejar de hacer, ¿no? Y, y yo creo que eso es clave y esto ya va al margen incluso de empresa familiar o, o no, ¿no? En alguno de los, de los casos que tenemos aquí. Y, y yo creo que hay que ser muy, muy responsable con eso y muy respetuoso con eso, ¿no? En el momento en el que, en el que se toman decisiones. Eh, eh, llevarlas a cabo, ¿no? ¿no? No se puede decir, no, vale, pues yo me voy, y, pero luego voy a volver a estar ahí, ¿no? Tomando. tomando eso, eso, creo que es, eso creo que es una, ¿no? Y luego, eh, hemos, pacto familiar, bien, nosotros también tenemos un pacto familiar, pero yo creo que yo hablaría de anticipación, ¿no? Que ha salido también alguna, en, en algún otro comentario pero no una anticipación tampoco exagerada ¿no? quiero decir qué va a pasar entre cuatro años no tengo ni idea ¿no? pero sí que sí que creo que hay y en las empresas familiares sí que nosotros nos debemos nos debemos a la siguiente generación ya no nos queremos dejar un negocio mejor a la siguiente generación nosotros ya estamos pensando en eso no ya estamos eh, o tomando decisiones para eso ¿no? y, y en este en, en este sentido creo que eh, Creo que pensar a largo plazo, eh, decías negocio, ¿no? decías interesante o, o propósito, eh, creo, que, creo que es fundamental. ¿no? Luego, con, con arraigo, eh, bueno el, el último mes hemos tenido muchas noticias de arraigo en torno a algún eh, supermercado por aquí. ¿no? Eh, bueno, pues a ver. Eh, lo que tenemos que hacer es favorecer el crecimiento, ¿no? El, el profesor Andrés eh, decía en su primera ponencia que necesitamos tamaño y volumen, ¿no? Pues, pues ¿por qué frenarnos a, ¿por qué frenarnos a eso? Eh, entiendo que desde un guipuzcoanos que somos todos, ¿no? eh, Pues nos puede costar, porque porque somos guipuzcoanos, tenemos ese gen, pero pero verdaderamente ¿por qué no, por qué no pensar en, en vías de crecimiento de otra forma, ¿no? Eh, lo que tenemos que intentar conseguir es que los poderes de decisión estén aquí. Y eso es lo que, eso es lo que nos gustaría. ¿no? Y ahí es donde versamos en esa pata de, de siguiente generación. ¿no? Ir envenenando a la siguiente generación como nos envenenaron a nosotros. Y cuando te llama la ITA, pues no hay tu tía. ¿no? Eh, hay, que, hay que decir que sí y, y, y adelante. ¿no? José Ángel, a tu entender. A ver, yo para que el proceso sea correcto, yo creo que es planificarlo con tiempo. Yo, yo, el consejo sí es ese: es, eh, afrontarlo cuando la situación está bien, no esperar a que a alguien le pase algo, afrontar el tema si se tiene claro de qué va a pasar, no con 40 años, pero cuando se va acercando, qué va a pasar, cómo estamos, qué queremos, hacia dónde vamos y bueno, pues prepararlo con tiempo para que no sea un tema de, de que luego eh, lo tengamos que hacer con, con prisa. Eh, yo, ese, ese mensaje sí se intentaría pasar. Eh, apoyarte, por supuesto, en empresas que, que te puedan acompañar en ese proceso que muchas veces para nosotros suele ser único una vez que vas a vender o a, o a traspasar tu negocio. Hostia, es un momento muy delicado, muy delicado. Entonces, apoyarte en alguien que te tengas confianza, que sepa de lo que se habla y en el cual tú te puedas eh, apoyar para, para, para encontrar la mejor solución que, que puedas tener delante. Eh, o, Creo que sí. Vale, es que hay casco. Eh, Nora, lo voy a combinar también con otra pregunta, porque hacía una referencia ahora Borja al rol, ¿no? Es que eso era, yo quería decir algo de eso. Vale, vale, pues tú misma. No, 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 por favor, por favor, perdona, perdona. <laughs> no, eh, eh, uno de los eh, temas principales a la hora de eh, realizar la, o sea, la, la evolución o el relevo generacional es cuál es el rol que debe tomar quien está dejando la empresa, que además toma la empresa como suya, ¿no? como proyecto personal suyo. ¿no? Y entonces, pero, sin embargo, tiene que venir una nueva generación que luego continúe con la empresa. ¿no? Sí, yo creo que hay un mix de cosas, ¿eh? pero en nuestro caso hay un, o sea, un contenido muy importante de generosidad, eh, con otro de respeto absoluto por lo que se ha hecho. El, el llegar como un elefante en una cacharrería de querer destrozarlo, o sea, creo que eso no fue nuestro caso y, y yo creo que eso ha sido, ha sido muy positivo para el buen entendimiento de la familia, por un lado, y del negocio, por otro. Y por otro lado, de los que se van, tienen que dejar hacer. Es fundamental dejar hacer. Porque si no. Eh, o sea, hoy nuestro proyecto es un proyecto válido porque se ha convertido en nuestro proyecto. Eh, yo heredé un proyecto de mis padres, pero a día de hoy es mi proyecto. Si no, eso no, no tendría continuidad. Y eso creo que, que es clave. Uh -huh. ¿Algún otro comentario respecto a esto? Joder, pues yo sí que me quedo con ganas de decir una cosa. Y eso va más para, para perdonar en este caso, ¿eh? pero para las empresas familiares. ¿no? Pero antes decía que hay mucha, hay mucha cátedra todo esto, ¿no? Hay mucho. Y apoyándome un poco en lo que decías tú en, en consultar, es verdad que a veces también igual nos cuesta consultar porque a ver qué vamos a decir, ¿no? Y como esto es un, un país de, pues de pueblos, pues se van a enterar muy rápido el alao, ¿no? A ver qué va a pasar aquí. Y aquí hay terceros, ¿no? Hay terceros y, y yo, por ejemplo, aquí está, de hecho, entre nosotros el director de la asociación de Empresas Familiares de Euskadi, AIFAME. Y creo que puede ser también un entorno en el que puedes ir, consultar y aprender, ¿no? Porque verdaderamente las empresas familiares con más o menos ceros, pero tenemos los mismos problemas, ¿no? Y, y bueno, pues ahí también queda el comentario, ¿no? Vale, es que recasco. José Ángel, tú comentabas que acabas de dar un paso, al, un paso a, 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 a la derecha, ¿no? A la izquierda. Este, ¿Mm? ¿Qué comentario tienes que, que hacer en este, en este aspecto? Bueno, pues a ver, os comento lo que comento a todo el mundo. Eh, estaba cojo, Al principio tenía miedo, tenía miedo. O sea, eran, han sido 36 años en la empresa, 30 como gerente y propietario y la empresa era todo, ¿no? Eh, no era familiar, pero bueno, me, me, os entiendo. Luego esto es más, pero lo nuestro era nuestra empresa, yo iba a casa y bueno. Entonces decidir ya separarte y tal, bueno sigo presidente, pero bueno, pero yo confío mucho en quien ha estado, pues también creo que hemos tenido suerte en contratar a alguien que, que uno que, que nos da mucha confianza. he estado con él tres meses y medio cooperando, viendo, enseñando, transfiriendo y ahora lo tengo clarísimo dejar hacer, dejar hacer eh, para lo que quiera. Eh, el consejo, pregunta, todavía voy a las ferias y le presento a clientes, estoy todavía un poco dándose pasito, pero dejando hacer. Para mí sí es fundamental y, y bueno, confiar, confiar en quien, en quien venga ahora. Vale, Tatsuro niña Niñaki, en una empresa laboral, en lo que es las salidas con la admisión, el derecho de admisión ¿cómo, cómo lo reguláis? Sí, a ver, ahí bueno, tal y como os he comentado, pues nosotros en un principio teníamos un, un marco, unas, unas reglas. Luego hemos visto que pues ahí había puntos que había que mejorar, ¿vale? Sabemos que hacer los cambios, realizar cambios en este tipo de contratos es difícil, porque requiere de digamos humanidad. De <laughs> pero al final las cosas que hemos ido aportando, pues han sido muy importantes. Y uno de ellos ha sido, pues hemos creado lo que es el, el equipo de admisión el equipo de admisión, pues, lo que evalúa es pues, aquellas personas, aquellos trabajadores, que ya han sobrepasado los tres años de antigüedad en la empresa, pues se les realiza digamos, un, un análisis exhaustivo de si da el perfil o no da el perfil. Uh -huh. en este equipo de admisión, para que a un trabajador se le dé la opción de que sea socio, la decisión hay que tomarla por unanimidad. no puede haber una persona que esté en contra, porque sabemos que a medio y largo plazo únicamente nos va a dar problemas. O sea, si tenemos que acertar, acertamos todos, si tenemos que errar, erramos todos. ¿Vale? Entonces, este, este punto sí que ha sido un punto muy importante de cara a, de cara a poder hacer y dar la oportunidad de, de, de hacer nuevos socios en nuestra empresa. Ya llevamos dos años con, con este equipo. Y la verdad que los resultados que ha dado han sido muy, muy buenos. Es más, eh, el mes que viene tenemos que votar una ampliación de capital para incorporar otros cinco socios. Ya nos hemos quedado sin autocartera. Qué bien, qué bien. Yeah. Eh, uno de los temas que, que ha salido en la primera charla y lo has comentado tú, eh, para dar continuidad a unos negocios y lo, por lo que hemos visto, hay que seguir innovando. ¿no? Tú comentabas el caso de Onda Reta que tuvisteis que evolucionar de una innovación de producto. Eh, en, un, en una innovación de modelo también. Eh, en vuestro caso, eh, ¿cuál ha sido esa? ¿O qué es lo que estáis haciendo referente a, a innovación? Bueno, yo, aquí hay que hablar de empresas diferentes, ¿no? pero de la más longeva, que antes decía ¿no? que tenemos todavía artículos que, que se vendían en los primeros catálogos o en las primeras transacciones, donde más se está innovando es en el proceso propiamente, ¿no? herramientas digitales. Acercarnos a, al cliente a través de plataformas de compra, etcétera, etcétera, para, evidentemente, eh, estar más cerca del cliente, pero segundo, ser más competitivo, ¿no? evidentemente. Vale. O sea, aquí, al final, todo tiene que tener una clave de competitividad, de rentabilidad y de, y de, y de negocio, ¿no? si no, estamos, estamos mal. Y luego, en parte, pues, por otro lado, ¿no? por parte de, de Sariki, que siempre, en, en, hasta hace 5 o 6 años, ¿no? en 30 35 años de historia, traíamos producto de, de, de otros países, pues ahora lo que estamos haciendo, apoyándonos en la digitalización, pues es producto propio, desarrollar software propio, etcétera, etcétera, máquinas propias, etcétera, etcétera, para darle un poquito la vuelta a, a la tortilla al, al negocio, ¿no? Por lo tanto, pues sí, pues hace 150 años de un mostrador de Ibar, pues ahora pues estamos un poquito haciendo otro tipo de, de, de proyectos, ¿no? Desde luego que sí. Vosotros, José eh, A nivel de innovación, en, en eZarri es que hasta ya antes de entrar nosotros, bueno, en el 91, ya se desarrolló un sistema de instalación del producto que era totalmente novedoso, una ventaja, una diferencia y que hoy todavía en algunos sitios sorprende. De... La gente pues, es un nicho de mercado muy pequeñito y tal, pero bueno, cuando presentas cómo, cómo está terminado y qué sistema de ensamblaje tiene, la verdad que, que sorprende y es una innovación del 91. Y bueno, y siempre ha habido esa mentalidad eh, de desarrollo de producto, hacemos un producto como bastante básico pero al cual le intentamos dar efectos diferentes que el cliente perciba como valores diferentes ¿Eh? y en ese sentido pues nosotros tenemos la idea de sacar cada año pues una colección de producto que aporte algo que, que bueno, pues que pueda requerir el mercado o que a veces incluso nos pasa que el mercado no pide pero tú se lo presentas y tu propio cliente distribuidor y tal y, o sea le sorprendes? ¿no? Y nosotros, de hecho, el año pasado creo que el 63% de la facturación era de productos que hace 15 años no existían. O sea, ha sido ir incorporando cosas, novedades, esto que, que al final las vendes, o sea, se traducen en producto real, en un valor que el cliente te lo paga. Entonces, en ese sentido, bueno, sí hay una mentalidad eh, y es impepinable, impepinable. No sé si quieres ampliar. Vaya, ñaqui. Bueno, en nuestro caso, a ver, nosotros no tenemos producto propio, ¿vale? Nosotros producimos, digamos, le, los planos, los, los diseños de, los, de nuestros clientes. Entonces, ahí tenemos un caladero pf, que es infinito, ¿vale? Nuestras capacidades de desarrollar innovación o investigación y desarrollo en base a solucionar eh, problemas de clientes, pues, pues es, es limitado. Pero bueno, estamos en ello. Sí que hemos participado en proyectos de innovación técnica, así como en proyectos de investigación y desarrollo. Pero siempre, pues eso, atendiendo a los problemas de los clientes, hay dos opciones. O vas a darle el servicio y haces el esfuerzo o te quedas como estás. Podemos optar por, por, por la otra. Sí, bueno, y en nuestro caso, si no hubiéramos hecho innovación y diseño, probablemente hoy no estaría sentada aquí. Así que fue la clave para transformar la empresa y bueno, y para eh, unos cuantos años después, pues haberle dado la vuelta completamente al negocio y exportar eh, pues, casi un 60% de nuestra facturación. Uh -huh. Vale. Y siguiendo con lo que estamos comentando de, de arraigo, eh, uno de los eh, principales eh, problemas con los que nos podemos encontrar en caso de que bueno, pues no haya cierta continuidad en las empresas es la rotura de las cadenas de valor. ¿no? Eh, en vuestro caso, por ejemplo, eh, Nora, eh, ¿cómo, ¿cómo veis esto? ¿no? Al fin y al cabo, vuestros proveedores, es decir... Eh, A ver, ¿de es dónde verdad son? que... Creo que antes ha salido, no sé si en la mesa anterior. Eh, nosotros en 2000, pues justo cuando yo me incorporé en 2010, una de, una de las decisiones que tomamos estratégicas era justamente la contraria a la que en aquella época estaban haciendo, que era en vez de salir fuera a buscar proveedores fue, eh, bueno, justamente lo contrario, ¿no? Entonces, a día de hoy, eh, nuestra fabricación es 100% local y todos nuestros proveedores están en un entorno de 50 kilómetros, cosa que en nuestro sector es bastante diferenciador y hace que, bueno, que, que, sea, que seamos más capaces, más competitivos, tenemos una historia y, y un interés por, por cuidar eh, una cultura y un entorno local. Eh, pero efectivamente, bueno, eh, nuestro trabajo además combina eh, tecnología con mucha mano, mucho trabajo artesano. Uh -huh. Y entonces, en la medida en la que esa artesanía se vaya perdiendo, uh -huh. va a ser más complicado bueno, pues, eh, encontrar eh, ciertos profesionales para, para poder eh, bueno, conseguir eh, bueno, algunas eh, manualidades. que digamos ¿no? Estamos trabajando en ello. Y bueno, no es fácil. Todo el tema de la captación de talento y todo eso, pues supongo que es un reto a día de hoy para, para todos, como hemos empezado el día, ¿no? Vale, Zurek Suáñez aquí. Bueno, eh, en nuestro caso, digamos, la mayoría de los proveedores se encuentran en un radio de 30-40 kilómetros. Eso nos da flexibilidad y rapidez en todo lo que necesitamos. Entonces, eh, es... Totalmente imprescindible que nuestros proveedores avancen, que haya un desarrollo y somos los primeros interesados en que, en que sean fuertes. Uh -huh. eh, bueno, vamos a pasar a, a las preguntas que, que están llegando. Eh, tú comentabas Iñaki precisamente que acaban, acabáis de vais a realizar una ampliación de capital para que puedan entrar nueva, nuevas personas. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo veis un poco el relevo, eh, al final, en vuestro caso, que, que, que tienen que salir, pero también tiene que entrar? Sí. ¿no? ¿Cómo veis al final el, el relevo generacional desde el punto de vista más de, de las personas eh, de cara a la continuidad y, y también en, en lo, que sería el, lo que sería la parte operativa del negocio? Eh, de cara a la continuidad de, vale. del negocio? Eh, teóricamente lo que estamos pensando es que el relevo es cada vez que uno sale, uno entra. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando tienes gente buena tienes que meterlos cuanto antes y tenerlos en el, digamos, en el equipo para que, pues, para que se vayan desarrollando y vayan evolucionando. Eh, las, salidas, las salidas normales son las jubilaciones. Y todo está todo perfectamente estipulado y podemos saber a 5, 10, 15 años. La gente que se va a jubilar. Ahí la única variable sería pues, el precio al que se van a llevar su, la, por la venta de su participación. Eh, y bueno, en este aspecto, eh, claro, la pregunta que me has hecho, ¿que iba un poco más centrado en lo operativo o en no, el relevo de. Bueno, la sociedad? en vuestro caso se juntan las dos cosas, ¿no? Pero también efectivamente en la parte operativa. Vale, en cuanto al operativo, lo que, lo que sí hacemos es, con mucho tiempo, eh, sobre todo porque la problemática no es cuando una persona o un socio que es mano de obra, que puede ser, digamos, sustituido en una baja en concreto, pues cuando se jubila esa persona es mucho más fácil que una persona que puede ser clave como alguien de dirección o incluso gerencia. En esos casos, lo que sí que hacemos es trabajamos muchísimo eh, lo que son eh, eh, pues bueno, las personas que están en el entorno, pues les damos los conocimientos de, de, de las personas que pueden ten, tener, ostentar mayor cargo. ¿vale? Entonces, en cualquier momento que exista una baja, pues hay gente, no solo una persona, pero hay gente que puede atender a realizar esos, esas labores que... Que, que recaen sobre la persona que está de baja. ¿vale? Entonces, en el momento que se vaya a producir una jubilación, ya tenemos gente formada en realizar las labores que, que, bueno, que son intrínsecas de, de esa persona que, que se vaya a jubilar. Uh -huh. Me llega una para, para ti, Borja Pasariki. Fácil, espero que fácil. Eh, vamos a ver, ¿cuál es la clave para que el árbol generacional no se expanda? Pues estamos... <laughs> viendo, viendo cómo está la, la natalidad, me imagino que ahora las nuevas generaciones van a, van a favorecer que no se expanda tanto. ¿no? <laughs> eh, bueno, a ver, yo antes cuando decía que, que no me gusta eso del de, de primero la crea, el segundo la disfruta y el tercero la, la puede disolver. Hay que entender eso, ¿no? Hay que entender que, que a todos no nos tiene que gustar esto. A todos no nos tiene que gustar el, la industria, a todos nos tienes que, no nos tiene por qué gustar esto y puede haber médicos, puede haber arquitectos que también los necesitamos, ¿no? Eh, o abogados, ¿no? Eh, claro, al final que no se expanda, hombre, yo eh, creo que eh, lo que lo que, hay que, lo que hay que. O sea, decir, una, una tercera generación, una cuarta generación, en teoría, a priori, va, va, va a heredar una acción, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también pasa mucho por, por educar al que, al que no es empresario de pura cepa, por así decirlo, ¿no? Al que es abogado, hay que explicarle lo que es ser un accionista, mm. ¿no? Y también tener su rol, ¿no? Y también aquí empezamos otra vez a hablar al de, del hacer y dejar de hacer, ¿no? Pero no expandirse, eh, yo tengo dos hijas y no voy a expandir más por mi lado la, la, uh, la creo. Bien. Pero 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 quiero decir. Pero en cualquier caso, lo decías antes, ¿no? para que pueda proseguir el relevo, el que exista un pacto de socios es indispensable. Sí, claro. A ver, nosotros, eh, <coughs> nosotros en el 2012 tuvimos un, un hecho relativamente singular, ¿no? Que, que MIAITA eh, cogió eh, ampliación de, de, de capital, hizo una ampliación y cogimos mayoría. Hasta entonces había un, un protocolo, que duró lo que, lo que duró, pero en el que sí que estaba escrito cómo tenían que entrar las siguientes generaciones, ¿no? Si, si hablamos desde el punto de vista de, de propiedad. Eh, y ahora, pues nosotros también tenemos, eh, los, la mayoría, tenemos propiamente los cuatro hermanos, pues también un, un documento escrito en este sentido. ¿no? Pero yo, hablando más de, 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 de talento, ¿no? que creo que, que estamos aquí enganchando talento con relevo generacional, eh, yo, por ejemplo, una dinámica que hemos hecho, y también creo que el, el, el profesor Andrés lo ha, lo ha mencionado, eh, nosotros con, con la Escuela Armería, por ejemplo, en Eibar, nosotros lo nuestro, metrología, Sariki, no, no, metrología no se estudia, por suerte o por desgracia, ¿no? Eh, para mí, desgracia. Nosotros lo que hicimos fue acercarnos a una, un centro de formación profesional y hacer un curso de especialización en metrología, que para nosotros es un poco nuestra cantera, ¿no? Y, y yo creo que estas dinámicas, pues, pues, al fin y al cabo, pues, sí, que, sí que pueden ayudar y, y pues, ahí estamos pues, anualmente generando metrólogos, ¿no? O, 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 o favoreciendo que, que todos. Fabricantes, pues, pues tengan metrólogos en el mercado. ¿no? Es que recasco, pues si he contestado a la pregunta, ¿eh? Bueno, <laughs> vamos a darlo porque sí. <laughs> este, estoy viendo muchas preguntas relativas a, al talento. Eh, quiero recordar que esta mesa era específica de lo que es el reloj nacional, en la sucesión, en la propiedad. Eh, en cualquier caso, eh, como dices, se mezcla todo y, y ya por ir acabando, lo que sí os preguntaría y ya que están haciendo. Este tipo de preguntas, si encontráis en la empresa algún puesto clave que en estos momentos eh, veis en riesgo en cuanto a su ocupación, en cuanto a, a, a su continuidad, que ponga en peligro la continuidad de, del negocio. Si es que lo hay, ¿eh? Un puesto que ponga en, en peligro el negocio me parece difícil. Un puesto sería un peligro de empresa que dependa de uno. Entonces, yo creo que la empresa tiene que ser más compartida. Eh, entiendo que haya un puesto hostia, que nos va a hacer sufrir o que nos va a hacer perder una, una diferencia que tenemos o un conocimiento o una capacidad de... A nosotros ahora igual nos puede pasar eso en, en un puesto que igual sí tenemos que afrontar y tenemos que ir a, a buscar a alguien que pueda, que pueda cubrir. Eh, pero yo creo que con el problema que hay del talento en estos momentos y creo que en la charla anterior también se ha comentado también, bueno, pues eh, sí, creo que lo comentaba Chomín, Andonegui, el tema de la dificultad de, de acceder a personas con capacidad, con ganas, con... Sí, sí, sí. Yo, yo o sea, no, no creo que haya una, un puesto específico, sí creo que todos tenemos eh, cierta, cierta responsabilidad de generar entornos de trabajo atractivos, cada uno a su medida, pero es necesario que leamos las claves de la gente joven de hoy en día, de lo que esperan, de lo que buscan, de lo que quieren y la conciliación. O sea, hay un montón de cosas ahí que, que en los últimos diez años han cambiado muchísimo. Y, y es fundamental que, que lo tengamos en cuenta, porque si no y más allá del tamaño de, o sea creo que si queremos tener gente buena tenemos que cuidar a la gente que tenemos y tenemos que darles bueno pues un entorno de trabajo lo más agradable posible. Eh, a ver un puesto en concreto no diría. Al final eh, lo que eso tiene, o sea, esa respuesta, o sea, esa pregunta, lo que tiene es una respuesta genérica. Pues aquel puesto que menos se hayan trabajado polivalencias, pues probablemente sea el que mayor riesgo tenga. Pero no tengo una respuesta. Pues yo diría que con todo lo que estamos hablando de datos y todos estamos metiéndonos en datos, 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 todo el que sea capaz de exprimir datos mejor de los que, eh, eh, o mejor que nosotros va a tener bastante que decir porque, porque es así al final ahí es lo que es lo que es hacia dónde va no todo va hacia, hacia algoritma y tal y luego yo, otra cosa que no sé si es un no sé si es algo que se estudia o que se tiene pero pues, metería el melón de, de la actitud, ¿no? Eh, al final también yo creo que cuando dices análisis exhaustivo tres años para hacerles socios, etcétera, etcétera, seguro que las capacidades aprenden, ¿no? Eh, porque no venimos dados, pero la actitud se tiene o no se tiene, ¿no? Y creo que en esto del relevo generacional es, un, es una pregunta eh, para todos, ¿no? El nuevo talento que venga tiene actitud suficiente como para para ser polivalente o no, porque sí. hay que ser polivalente. ¿no? Sí, eh, Eso es actitud. Eh, básicamente son valores. Ah, muchas veces decimos talento y talento, pues bueno, puede tener un, alguien que sea un fuera de serie. Pero tienes que preguntarte si ese fuera de serie es el apropiado para tu, digamos, para tu organización. En nuestro caso, nos centramos un poco más en gente que tiene ciertos valores que nos gustan que tengan. Es que Recasco Gustioy. Este, bueno, vamos a ir concluyendo. Eh, repito lo que era la mesa. Eh, si nos ponemos a hablar de talento, nos daría pa para otra mesa y es motivo más que suficiente para que el año volvamos, el año que viene volvamos a venir y volvamos a tener una mesa específica de talento. Eh, es que Recasco Gutiérrez. Yo me quedaría a nivel de síntesis con varios conceptos. Habéis hablado de anticipación. Hay que planificar el proceso. El proceso tiene que ser un proceso natural no una cosa puntual. Me quedaría también con el pacto de socios o el contrato de sociedades. Eh, indispensable ponerle mucha pasión, eh, por supuesto compromiso, que no falte. Hemos hablado de arraigo, que lo las cuatro, desde luego, eh, demuestra claramente que siempre ha querido permanecer en, en, en Guipúzcoa. Indespe indispensable, por tanto, que los centros de decisión, por tanto, eh, perduren, se mantengan en... en Gipuzkoa y hemos hablado también de de innovación, la necesidad de tener que que innovar constantemente, mm. ya sea en producto, ya sea en proceso, ya sea el modelo de negocio, mm. este de cara también a la a la continuidad de del negocio. 150 55 48 45. Mm. Eh, Eskerrik asko guztioi, espero dego eh, interesgarria izen izan delakoan, eh, eta urrengo arte. Eskerrik asko.